Hola, hola, ¿cómo están? ¿Quieren que les presente este partido como si fuesen los 70s? Bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo y vía satélite. Hoy estamos con todos ustedes acá, como siempre, en la pantalla de EA Sports. Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto desde pequeño. Hoy se llevará a cabo un nuevo choque de Division Rivals. Y será, Marito, de esos partidos que se quedan guardados en la memoria. La verdad, Fernando, que yo creo que no solamente nosotros, sino el público está expectante de que el referé dé la orden para que este espectáculo comience. ¡Prueba a pegarle al arco! Parece no inquietarse nada con el disparo de larga distancia. Interceptando el pase. Cante. Deulofeu. Dybala recibe de sus compañeros. Para romper el empate se viene. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Rooney. Atento, que parece buena. Se puede venir el empate. La tuvo cerca el rival para definir, pero enorme. Tuvo Oblak en el arco. Rooney con el tiro de esquina. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Gilson. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Sandro Tonali. Mucha galleta le metieron ese pase, pero era bueno. Pelota de Seedorf. Con lo mal parada que está esta defensa, cualquier contragolpe es casi un gol. Ben Yedder. Controlando la Seedorf. Y el balón que vuelve. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Esta es una entrada salvadora. Regalado el balón. Esto puede terminar en gol. Ahí tiene el empate. ¡Qué gran entrada! Pero esto sigue. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! ¡Muy cerca! ¡Gran trabajo defensivo! Rooney. Gilson. Regala el esférico. ¡Ben Yedder! ¡Gol! El resultado de ir a apurar arriba al contrario, logran recuperar la pelota cerca del área y así lo transforman en gol. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Perdieron la pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Quincy Promes. Kanté. Pelota con Kanté. Para quedarse con el balón. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Va, pues, posesión. Salud, salud, pelota. Chau. Deulofeu. Sandro Tonali.
Buen trabajo de la defensa. Rooney. Ahí tiene Blanc la pelota. Con ella Sol Campbell. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. ¡Gol! Llega la ventaja, ¿tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. El partido por ahora, 2-1. Quincy Promes. ¡Está por el empate! ¡Gol! ¡Ahí está la igualada! Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. ¡Empala la pelota! ¡Brillante como picó la pelota! 3-2 en la pizarra. ¡Vaya festival de gol! Con el número 11, Gelson Martins. Con la pelota Robben. Sandro Tonali. Paulo Dybala la tiene. Deulofeu. Sandro Tonali. Y la pelota marita le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Es así como llegamos al final de la primera parte. 3-2, un partidazo. Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Deulofeu. Promes la tiene. Quincy Promes. Otra vez la bocha cambia de dueño. Ahí se viene y lo va a tener. Kanté. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Buena pelota. ¡Obla, qué grande! Y el balón que continúa. Buena recuperación en zona de peligro. Ben Yedder. Fabulosa entrada acabamos de ver. Le han cortado el pase a Kanté. Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como la de este equipo, que viene a apretar aún cuando no juega en casa. Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que sale bien jugando la pelota de atrás. Por eso creo que el técnico visitante ha mandado la presión. Teo Hernández. Sandro Tonali. Interceptando el pase. La pelota es de Dybala. Quincy Promes. Arjen Robben. Es buena la pelota atrás. Fue a bloquear. ¡Gol! Thank you.
el entusiasmo que están poniendo estos dos equipos en la cancha es envidiable. Estamos viendo un partido muy parejo, pero el empate todavía no se rompe. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Va la pelota desde el córner a la olla. Esta pelota entraba el arquero, estado gigantesco. Corta bien esa pelota. Si quieren entrar al juego, tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. Se abre camino sin problemas. Y seguramente lo va a hacer. ¡Gol! ¿Llega la ventaja? ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Puede estar tranquilo, pero no se tiene que conformar con este resultado. ¡Rooney! ¡Gol! ¡En qué momento! Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Si la perduta una bimba de nombre Julia, si prendan los genitores... Es un genio pasando la pelota. Ahí la tiene Clarence Seedorf. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Buena, quédese con la bocha nomás. Rooney. Quincy Promes. Son un ballet con la pelota estos muchachos. Si lo clavan, lo ganan. ¡Gol! ¡Ahí está! El festejo del técnico surte efecto. La presión alta, cómo no. Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. De Lefeu. Pierden el balón. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Quedan 15 minutos en este partido. Ben Yedder. Y ahora es pelota de ellos. Gran centro. ¡Qué pelotita le han metido! Balón que queda en la mitad de la cancha. Atentos que se viene el contraataque. Wayne Rooney la tiene. Sandro Tonali. Pelota con Kanté. Bien filtrado el pase por ahí. Deulofeu. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Quedan 8 minutos por jugarse. Perdieron la pelota.
Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que le queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. Grande, Nene, qué buen pase metió. Queda muy poco tiempo para el cierre del partido. Pueden... conseguir algo desde el córner. No hay duda que ha tenido una actuación formidable, que lo saquen es solo para que le rinda la tribuna un merecido homenaje. Pelota de Rafael Varane. Heung-min Son. Ahí lo tienen, un espectáculo, mueve la pelota de un lado a otro, es que están meciendo el balón. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Alessandrini. Apenas un minuto de tiempo añadido. Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito. ¿Tarjeta amarilla, te parece? Me parece que el árbitro vuelve a equivocarse. Debe ser roja. Yo creo que esto no puede haber segunda jugada. Tiene que ser directamente el árbitro. ¡Se viene y está! ¡Ahí está el hat-trick! Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. ¡Qué fuerte que... Se termina el partido, una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Yo creo que esta gente tiene... Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, ¿eh? Es matador. Son un ballet con la pelota estos muchachos. Si lo clavan, lo dan. Quincy Promes. Está por el espacio. Para romper. We fell in love again.
El sur de Londres quiso vestirse para la ocasión y por eso hoy el clima es ideal en Stamford Bridge. Mi nombre es Fernando Palomi, como siempre me acompaña la leyenda Mario Alberto Kempes. Hoy compartiremos un nuevo partido de Division Rivals. Y sí que tendremos acción, lo que se viene será buenísimo, Mario. La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. Amistoso, claro. Kyle Walker. Joe Félix. La tiene Suárez. Luis Suárez. Ahí se queda con la pelota. Quincy Promes. Daniel Feu. Sandro Tonali. El partido se podría definir en buena parte por lo que hagan o dejen de hacer estos dos. ¡Acá con esto ganan! ¡Gol! ¡Talento! Puesto de beneficio y a beneficio del fútbol. ¡Un gol a pura magia! ¡Un gol maravilloso! Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Luis Suárez. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Canté. Teo Hernández. Se queda nuevamente con el control de la pelota sobre la banda. Ousmane Dembélé. Excelente pase filtrado. Dembélé. Contundente intercepción. Teo Hernández. El balón a Kanté. Le han cortado el pase a Kanté. Quiero ver qué hace, nada más por curiosidad, qué hace el interno. Y como dice Fernandito, un peluche. Y la pelota que lleva al córner, a ver qué sale de esto. La bocha la va a meter Maris al área. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. La pelota perdida de Paulo Dybala. No habrá sido con intención, pero el Internacional la perdió. Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Quincy Promes. Contra Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Rafael Varane. Marco Llorente. Joe Félix. È pregato di rivolgersi direttamente al proprietario del locale. Mares. Joe Félix. Y siguen dejando espacio, ¿eh? Qué agujeros grandes, y los delanteros lo están aprovechando. Dybala. Kanté. Sandro Tonali. El balón a Kanté. Pelota con Kanté. No entiendo a quién no le gusta ver esto. Si esto... ¡Ojo con esta! ¡Viene! ¡Quincy Promes! ¡Gol! ¡Gol!
esto de beneficio y a beneficio del fútbol. Un gol a pura magia, un gol maravilloso. Quincy Promes.